Una persona tiene los ojos, la nariz, la boca. Y aquí en el centro, aquí, ¿qué es lo que tenemos aquí? El corazón. ¿Esto qué es? Un corazón. ¿Qué es un corazón? ¿Qué es lo más bonito que el Señor? Es el corazón de carne. El corazón de carne. El que tenemos todos nosotros. El corazón es algo que Dios nos ha regalado a nosotros, nos lo ha puesto nuestro Señor. Las cosas mejores que tenemos en nuestra vida, el regalo más grande que nosotros podemos tener es el corazón, porque el corazón nos hace vivir, nos hace querer a los demás. Enfadado. A veces también, el corazón se enfada, también. Pero lo más importante es que este es el gran regalo que el Señor os ha dado a vosotros, un corazón. Y este niño tiene una historia muy bonita, porque este niño un día se encontró con otro, vamos a poner aquí los brazos de este niño, pero un día este niño se encontró con otro niño, que era, bueno, más grande que él, pero sin embargo, fijaos en una cosa, este niño le faltaba el corazón, no tenía el corazón. Y este le dijo, oye, si quieres, yo te doy una parte de mi corazón para que vivas, para que quieras a los demás, para que sirvas a los demás. Y entonces, fijaos, era valiente este niño, porque dar una parte del corazón, si a ti te dice María que tú me entregues a mí una partecita de tu corazón, ¿tú me lo darías? ¿Sí? Porque eres buena, porque eres igual que este niño. Pero te costaría, ¿no? Porque dices, hombre, es que quedarme yo sin una parte, mira que si se me para toda la vida, porque doy una parte importante de mi corazón. Pero sin embargo, este niño es verdad. Cogió y dice, mira, te voy a dar una parte de mi corazón. Entonces se quedó con una partecita y la otra parte se la entregó a este niño. La otra parte del corazón se la entregó a este niño. Y comenzó a vivir también. Comenzó a vivir. Pues mirad, esto que somos capaces de hacerlo nosotros con los demás, lo hace siempre nuestro Señor con nosotros. Dios lo hace siempre con nosotros. Fijaos, Dios os ha conocido a vosotros. Me vais a decir cómo os llamáis y os voy a ir pintando yo aquí a cada uno de vosotros. Os voy a ir pintando a las niñas de un color y a los niños de otro color. Por ejemplo, a las niñas las voy a pintar de rojo. María, tú eres María, ¿no? Vamos a pintar así a María. María es esta. Esta es María. A ver, ¿quién más? Clara. ¿Quién? Clara. Clara. A Clara vamos a ponerla así. Clara. Esta es Clara. ¿Más? Elena. ¿Tú? Amparo. Amparo. Vamos a ponerla un poco más grande. Amparo, que es mayorcita ya. Amparo. ¿Quién más? Elena. Elena. Más pequeñita. Elena. ¿Quién más? Marta. Vamos a ponerla aquí. A Marta aquí. ¿Más? Sonia. Sonia es más pequeñita. Vamos a ponerla aquí. Pedro. ¿Y quién más? Pedro. Pero a Pedro ahora hay que ponerle de otro color. Porque aquí está Pedro. Pedro. Muy bien, Pedro. ¿Más gente? Marcos. Marcos. Aquí, un poco más grande. Marcos aquí. Marcos. ¿Y quién más? ¿Tú? Ángel. Ángel. Aquí. Ángel. Aquí te pongo yo aquí, Ángel. ¿Quién más falta? Pedro. Estamos todos, ¿no? Pedro. A Pedro. Álvaro. Pues vamos a poner así, a Alvarito, así, más pequeñito. Más pequeñito. Bueno, fijaos, aquí estáis todos. Todos estáis aquí. Y Dios os ha hecho un gran regalo. Os ha hecho un gran regalo. Nuestro Señor os hizo un gran regalo.
os dio su vida, la vida de Dios, por el bautismo. Vosotros no os enterasteis de pequeñitos, pero os llevaron un día a bautizaros. ¿Eh? ¿Tú te acuerdas? ¿Habéis visto las fotografías vuestras del día del bautismo? Pues os llevaron a bautizar. Y entonces el Señor dijo, les voy a dar mi vida. Les voy a dar mi vida. Y entonces cogió Jesús. Vamos a pintarle de esta otra manera. Aquí está Jesús. ¿Eh? Vamos a, aquí, fijaos. Qué bien, ¿eh? Qué alto. Qué alto, Jesús. Jesús dijo, voy a darles mi vida. Y os dio su vida. Os dio su vida. Os dio la vida de Jesús. Aquí estáis. Mirad, vamos a poner aquí como si Él os diese la vida. ¿Eh? Os dio la vida. Aquí. Os ha dado la vida a todos, ¿eh? A todos os ha dado la vida. ¿Eh? ¿Y la vida de Jesús qué es? Pues fijaos, una serie de dones. Os ha dado, pues, alegría. Os ha dado paciencia. Os ha dado bondad. ¿Tú eres bueno, Pedro? ¿Eres bueno? ¿Eh? Di que sí. No, es bueno. Es bueno. Pedro es bueno. Tiene una cara de buenísima persona. Os ha dado, pues, todas las cosas mejores que vosotros tenéis, os las ha dado el Señor. ¿Y cómo os las ha dado? Pues regalándoos su Espíritu, el Espíritu Santo. El Señor un día os regaló el Espíritu Santo, que está representado por esas especie de uves que tengo ahí, ¿eh? Os ha dado, ¿eh? A todos os ha dado la vida. Porque ha querido todos los colores. Para pintaros. Si no, no os puedo pintar. Hombre. ¿Eh? ¿A ti cómo te ha puesto? Mira, Pedro, tú estás aquí, eres el pequeñito, aquí. ¿Cómo estabas aquí? No, ese. ¿Era este? Sí. Pues este, ¿eh? A todos os he pintado. Pero lo más bonito es que Jesús os ha dado la vida. El espíritu de vida. ¿Eh? No los ha pintado de marrón. De marrón, ¿no? Ni de verde tampoco. Pero el verde sí que nos vale para hacer un cuadro, fijaos. El cuadro este, vamos a ponerle así. ¿Eh? Y ahora le vendemos, el cuadro le vendemos ahora. ¿Eh? ¡Qué grande! Fíjate qué cuadro más bonito. ¿Eh? En el que estáis todos pintados. Estáis. Decid los nombres, venga. María. María, sigue. Clara. Clara, sigue. Amparo. Amparo, sigue. Pedro. Pedro, hasta aquí, Pedro. ¿Eh? Más. Marta. Marta, más. Elena, más gente. Sonia. ¿Y todos qué vida tenéis? La vida, ¿quién os ha dado? ¿Quién os ha dado su propia vida? Jesús. Os ha dado su espíritu para que caminéis siempre con el espíritu de Jesús. ¿Qué es un espíritu? Siempre que os hace ser buenos, alegres, amables. Os hace siempre ayudar a los demás. Os hace siempre ser personas que vivís no para vosotros, no para vosotros, sino hacéis lo del niño aquel que os decía antes, ¿no? Que la mitad de su corazón se lo da al otro, se lo da al otro. Es bien bonito, ¿eh? Yo tengo un corazón grande y podría vivir, pero como hay otro niño que no lo tiene, le voy a dar la mitad de mi corazón para que viva. Que en el fondo es lo que ha hecho Jesús. Jesús, su vida la ha repartido con nosotros. Vamos a hacer posible que Jesús nos haga ser unos egoístas que guardamos todo para nosotros o se lo damos a los demás. Haz posible que ayudemos a los demás o que les digamos, no quiero saber nada contigo. No. ¿Qué? Que te queremos mucho. Ah, muy que bien. Queremos estar con él. Exacto, que queremos estar con él. Bueno, pues vamos a pedírselo eso. Jesús, te pedimos ser buenos. Eso. Tener tu vida. Dice eso ahí. Jesús, te pedimos tener siempre tu vida. A ver. Hacedlo alto, en voz alta. Jesús, te pedimos tener siempre tu vida. A ver, Jesús, te pedimos tener siempre tu vida. ¡Vaya!